Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Nando TV presenta sobre la raya sobre la raya Ahí estamos, jueves, 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 ahora sí es jueves, ahora sí no me equivoqué en el, en el, <laughs> jueves de no sé sobre por la qué no me gustó ese día porque no me puedo poner como yo quisiera. <laughs> es, es para, es para que veas porque yo no puedo tomar tampoco, ya llevo tres programas sin, sin poder tomar. <laughs> Bendito sea el señor, te tuve que llevar al anexo, este, <laughs> para que te rehabilitaran y pues ya entendió mi compadre que no debe de tomar todos los días. Exactamente. Pero primero que nada, bienvenidos a su programa, nuestro programa, programa de todos, sobre la raya. Estamos bien contentos. Hoy jueves, eh, híjole. Riverilla ya, ya dijo presente. Sí, ¿ah? sí. Ya, 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 ya dijo. Dice que está desde ¿Pare? Mazatlán. Uf, GPI, fíjate que envidia. Eso sí es envidia de la buena, carnal, ¿eh? Sí. Es envidia de la buena porque sí quisiéramos estar en playita aquí. Híjole, en, en, en Monterrey. Oye, tenemos un control remoto hoy hasta el palco. Hoy, hoy un palco muy especial, ¿verdad? El ¿cómo se dice? Vamos al otro del, del otro lado del estudio. Del otro lado del estudio. Vamos a mandar cámaras para allá. ¿Cómo están esta noche? Buenas noches, amigos. A ver, prende el micrófono, está apagado. Dale para arriba. Ahí está, ya, ya ya ya, ya. Bueno, ya, ya, ya. Buenas noches, amigos. Aquí listos para platicar de lo que más nos gusta del fútbol. Este, les voy a pasar a mi amigo Eric. Qué tal, buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí estamos este en la terraza y aquí estamos con mi compadre Chuy. A ver qué, a ver qué tal. Ahorita vamos a ver una, un, un chicharrón. <risa> <risa> no, no que ahorita vamos a platicar bien a Bienvenido, Augusto. pues Chuyas. Yo Chuyas de casa y mi sí. compadre Eric este del Cartel de Tigres y ahorita va a dar su anuncio porque a mí me gustó mucho ese ese programa y esa eso que se trae entre manos él y mi compadre Adam Lastra. Deberíamos ir un de, día. de lucha, güey. No mames. Sí, claro que sí. Y nos peleamos, güey. Eh, no, que a mí me pegue Pégame, <laughs> pero no aceite. Me deje, aceite. Bueno, vamos al... Oye, saludes a Saltillo. Ahorita o vamos a tocar ese tema de mi compadre Eric. Exactamente, vamos aquí a... Vamos a saludos Ali. y también ah, salud. especial, saludo. Aparte de mi compadre Riveri, que yo sé que, que, que siempre está al pie del cañón, a mi compadre David de los Juniors. Ah, que nos David. está viendo? Eh. Acaba, sí. Va llegando a sí, Las Vegas. Sí. sí. Va llegando de Las Vegas. Dice que ¿qué pasó ayer? No se acuerda de nada. Saludos para Orlov también. Me dijo, para Orlov. Voy en busca de una, de una rusa a Las Vegas. Dice que no, no consiguió de una piña, rusa. De, de, esas piña, de, toma. de piña, de Mañana lo veo, David. Mañana trabajamos. Vamos a, al intro de las noticias y vamos para que... Y ver, regresamos. Y regresamos. estamos aquí. Oye, esta semana ha, ha, no ha habido mucho movimiento en Rayados, ya llegaron todos los refuerzos. Sí. Ya este... Pues ya no hay nada más que venga. Híjole, se, se ahí se mencionó a Héctor Herrera, ¿no? Ahí anda según. Pues, ahí anda. Según. Pero pues vamos a esperar porque yo creo que ya Monterrey creo que sí desembolsó este, buena cantidad de billetes y supo al parecer armar bien el equipo. Eh, vamos a ver que, cómo... Cómo se comportan los nuevos, los nuevos este, refuerzos y que se adapten al sistema de, de. Sí, que se adapten al sistema de. Me, me, me guatrapeaste, mi compadre. Pero, uh, del Vasco Aguirre. Del Vasco sí. Aguirre, vamos a ver qué tal, digo, porque. Veo. En, en la libreta, en el script, se ve bien. Se ve bien Monterrey. Veo una sonrisa pícara tuya. Sí, no, mi compadre, Alan Lastra. <laughs> Lémelo. No, léelo tú. Lémelo. No, era, no me amiga. los quieres leer porque ya no ves. Ya pues <laughs> no veo, por eso. Dice: Saludos a todos. Eh, y a mi carnal, Erika Laviz, Disculpe, no puedo asistir, pero aquí el pie del cañón sigue apoyando Tadei que no sea tóxico. Ya ves. Ya ves. <laughs> no, yo no sé. Oh, ahorita, si lo vieras, Alan, ahorita estaba. Sí, pues nada más a ti, que no sé qué. Que... Bueno, vamos mientras platicas eso. Oye, el fin de semana pasada, pues. Fue fiesta ya en el Alamo Dom porque fueron los, los Rayados del Monterrey a jugar contra las Chivas de Bucetich. ¿Qué te pareció el partido? Este, lo estaba platicando en radio. Eh, me gustó esa foto estaba chida de de, 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 de Chispirito. Espíritu, sí. Este, me gustó Monterrey, pero más me gustó obviamente la cantera. Sí. La cantera se le debe poner más atención a la cantera porque este. El que volte la directiva hacia la cantera. Hemos sido campeones esta última temporada. El, este chico eh, Caleb. Ya está mi compadre Parra este, regresando. Eh, es importantísimo que la cantera apriete a los de arriba porque eh, pinta para que salquen de perdido unos cuatro talentos de ahí. Buenos, buenos. Junto con el platanito que va a ser este, el... el Segundo, yo creo. Sí. Porque este Janssen está lesionado. Oye, mira, gran ambiente allá en, en Texas. Vamos a aprovechar ahorita porque quiero mandarle saludos a, a Marisol, que nos mandó muchos videos, muchos videos para transmitir. Marisol, para Gina, para todos los que fueron al, al este al estadio, muy, muy, que ya nos dijo nos espera, ahora que se abren las fronteras. ir, vamos para, a ir allá. para allá. Vamos a ir para allá. Para hacer un programa ya. Este, mira, fíjate, ahí... Eh, le quiero mandar un saludo para... Bueno, ahorita que caiga el gol. Pero nuestro ¡Nárralo, buen amigo... Nárralo, nárralo. Nuestro buen amigo de Austin, su hijo estuvo ahí en, 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 con los jugadores. ¿si este, ¿sí los viste? Él estuvo ahí. Saludos para él. Sí, sí. En la presentación. Sí. Hoy los o, uniformes. Eh, ¿Qué te parecen los uniformes? Eh, bueno, para empezar, qué buen gol, ¿eh? Sí. No se desesperó el chavito y, y la puso muy bien ahí a... Puedo al medio ángulo, pero, pero lo, lo interesante de aquí es de que... Típico que subes al primer equipo, estás ahí y era para que la volara, que le ganaran las ganas y que la volara. Si sí. bien que ese tipo de, de cosas este con los chicos, ya sabes que yo soy canterano, yo soy de la cantera, 100%, yo voy con la cantera, pero muy bien el chavito este, Caleb, entró muy bien. Eh, eh, ahí eh, ocho chavito en medio campo, no me acuerdo su nombre, muy bien también. Ojalá y les den pelear los de arriba, porque va a ser muy, muy, muy importante que, que, que si no llegara a pegar uno de los refuerzos, sí. <laughs> como puede pasar, la cantera saque las papas como siempre. Oye, eh, algo de lo que vamos a hablar ahorita, a lo mejor no les va a gustar a nuestros amigos que están aquí enfrente de nosotros, pero ya tenemos portero. Sí. <laughs> ya se siente seguro la, Además, la portería. No lo menciones, por favor. Mira, no lo menciones, espérame. por favor, no lo menciones. No, ahí está Andrada. Ah, Saludos sí. para Víctor García que me mandó este video. Fíjate, ya tenemos portero. ¿Qué seguridad se ve ya en, en el arco? Yo, este, de las cosas, es buen portero, obviamente, ¿no? Digo, para que... Es buen portero. Pero de las cositas que vi ahí en ese partido, eh, esos que deja con los puños muchos pelotas en los linderos del área. Nada más. Todo lo demás... Lo vi este seguro al, agarra al agarrar la pelota y esos despejes como tipo Jonathan, ¿te acuerdas de Jonathan Orozco estaban diciendo ¿Sí? en redes sociales? Muy bien, muy bien, vamos a, a esperar. Oye, nos están viendo desde San Antonio. A final de temporada que en realidad sea lo que, lo que estábamos buscando por años. Nos está mandando saludos de San Antonio. Ya no, no voy a, ya fue. no voy a mencionar su nombre, espero que tú tampoco. No, yo tampoco, ya fue mucho, ya. Le Aquel mucho, señor que se nos fue ranking. a Juárez, y ya, ahí muere. ya, 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 ya. ya. Oye, eh, Ana María López, saludos, arriba mis rayas, dice mi compadre Coco Hugo Pelón, en la selección mexicana, chicharito mexicano, 52 goles, chicharito argentino, 3. Oye, Funes Mori. Ah, impresionante Funes Mori. Impresionante, oye, vi un tuit de Fighters. Bueno, ah, mi compadre, rápido, Gerardo Valderas. Eh, estoy fuera del estudio esperando la playera de tigres femenil que me habías prometido. Andele. No, marcaste a radio, eso es en ABC compadre Ah, es en radio, cierto Eso es en ABC, te espero el lunes a las 10 de la noche en ABC Deportes MX, 92.1 FM, 660 de AM Este, vamos a, ahora que empiece la liga, vamos a empezar a regalar camisas originales Este, gracias a Peley no a la otra marca <laughs> Ahorita vamos a tocar el tema <laughs> ese de, de, okay. de Codere, okay, okay. Ahí está ya más, más, más mensajes, por favor. Más mensajes. Lo que pasa es que me llegaron como 10 como de un chingazo. Dice mi compadre Bebeto. Ese Bebeto es de allá de, de. ¿De dónde? Lo reconozco por lo del Bebeto. Sí. Pues ese es de allá de, de Estados Unidos. Hoy, oigan. No, no, no entendí eso. Oigan, chicos. Hoy sí trabajo la directiva de ray... Hoy sí trabajó la directiva sí. de Rayados. Saludos para todos ustedes. Carlos Banda, ¿y eso en jueves? Ah, saludos para Carlos. Saludos a mi compadre Carlos. Carlos, mañana trabajamos con el grupo, por eso cambiamos el, el programa para Fue hoy. De improviso, de hecho, hoy nos ayuda mi compadre Eric, el okay. Tigre, y mi compadre... Ahí están, saludos a la cámara. Chuy Reyes. Ahí está Dice Alan Lastra, ya saben mi fuente, ya no más contracciones para mis rayados. Sí, ya no, ya ni no nada más. Ronnie Gómez, saludos, saludos a Citlani ah, Rápido, rápido, un saludo para toda la gente de la triangulación ah, sí. que está de aniversario. Ya un año cumplen ellos estos días, sin más, no me acuerdo, el día 17 es el aniversario, si nos pongan ahí ellos, este y el sábado vamos a estar ahí en su, en su festejo. Sí, sí, sí. El ahí, sábado. felicidades a Víctor, el Vivis, a, a Víctor, sí. <laughs> a, a, a mi Barbas y a Ronnie, que hermanos de streaming, este, estamos muy orgullosos de empezar la amistad que se ha formado con sí. todos nosotros, con todos ustedes. Y digo... Estamos al pie del cañón con ustedes. Un abrazo y, y vamos a Ahí les caemos el sábado a su festejo. Exactamente, vamos a estar. Ahora sí, ¿qué más saludos había? Eh, saludos a Marros Galavís. Dice: Saludos Nando Reyes today. Ánimo, mucho éxito. Ahí les encargo a mi carnal Eric Galavís, aquí apoyando. Ah, aquí está, Aira. Y compartiendo. Bien, no, gracias. Ahí está. Ahorita vamos a platicar con ellos largo y tendido. Sí. Oye. Pues bueno, vamos a entrar así en, en, el, en, el, en, en lo que pasó con el tremendo Codere con el, oye, con el tío no, no sale oye, con el, es que se te están atravesando, ahorita este, aquí con el que dice Carlos Banda, dice, es cierto que se va a es que dice que según el Santos quiere Jansen. ¿Tú crees? Bueno, sabes que me contaron. Ya ves que estaba lesionado, supuestamente sí. estaba lesionado. Y quisiera perder unas. Las tres temporadas. Bueno, dicen que el vasco habló con él y que le dijo, no sé cómo le hagas, pero tú tienes que estar para la jornada aún. ¿no? Entonces le empezó a echar no, ganas. Ojalá, no. ojalá y no lo, no, lo, no, lo, no lo fuerce, porque si es una lesión este, más o menos que va evolucionando bien, no, no, no creo que lo vaya a perder toda, Debe, la, toda la temporada por un partido. Pero deberían de quitarle a la novia porque lo está dejando como Bambi, como, como todos los jugadores que traen novia. ¿Sabes ¿La la, por eso? Yo también, vamos bueno, soltero. <laughs> Oye, y luego Vegas, que también ya se comprometió. Vegas ¿Bur? también. Falta Vegas Charlie este. nada más, nada. Charlie Rodríguez. Oye, este... Bueno, entré en terrenos que pasó esta semana, y lo platicamos el lunes en radio, pero lo tuvimos que disfrazar mucho, no podemos decir muchas cosas. El tremendo Codere, el tío Codere. Pues de repente, el lunes, amanecemos que empezó a mandar... Jerseys Oye ya Agente Y lo raza? voy a decir por ti Porque tú sí estabas muy triste Te vi muy triste No, 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 no. Hasta no, editaste no, no, fotos No, no, no no, no, no. Hasta editaste no, no, no. ahí Este que te había llegado la no, playera No, no es cierto no. O sea, sí le edité de rebane <laughs> Es que es como dije lunes. Rebane presión, no, rebane presión. No, 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 yo, mira, aquí estoy. Tú sabes. 150 mil seguidores. No, nah, no, nah, nah, nah. no, no. en serio, no te equivoques. Ahora sí que no te equivoques, como dijo una amiga, ¿verdad? <laughs> yo no ando, yo no ando, este, limoneando una playera. O sea, Que no lunes. las pagan, bebé. Es como dije, Oye, yo puedo es? comprarla. Espera, 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 déjame, te mando la, la cámara. Está ya. Se, se me hace que le querías hacer como cuando se vino el aguacerazo al que le quería que le llevaran pan, ¿no? Que le llegaron. Chorral de patrocinadores. Quería que te llegara la playera por cualquier lado. Por eso editaste la imagen, ¿eh? Casi, casi. No, oye, la hice para enojar a la gente. Pero fíjate, eh, empezó el, el, el mame en, 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 en Twitter. Empezaron que Teresa Galán la ganó tal persona, se la ganó este, el otro, y nadie decía nada. Todos, ¿no? Pues estuvo muy bien. El error fue de que una de las chavas que se la ganó se le ocurrió publicar el, el mensaje que le mandaba un privado, digamos. Ok. Entonces el mensaje decía, hola, tal persona, este... Como tú eres una rayada destacada, te vamos a arreglar una playera. Y eso como lo publicó, toda la gente se molestó. La gente se molestó y empezó a decir... Uh, entonces tengo que, ¿qué tengo que hacer yo para hacer un rayado destacado? Esa es la pregunta. Y esto, y, y se armó un, un, este, un despapalle en Twitter. Y todo el mundo está enojado porque decían, eh, yo tengo tantos seguidores y ellos tienen menos. Y, y se puso buena la, la, la bronca. Y no terminó ahí. Bueno, una amiga que era la, la que armaba el, 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 ¿cómo se llama? El que tenía el grupo de WhatsApp Pro Hugo. Uh -huh. <laughs> Pone lunes, yo no necesito de Codere para tener mi jersey. Y salió con una foto con el jersey. Pues, ¿qué crees? El martes, gracias Codere por el jersey. Le mandaban un jersey de Codere y que le empiezan a tupir. Bueno, una chava que le dice, no te da vergüenza. Y resulta que esa chava ya se había ganado un jersey antes y lo, quiso, lo quería vender, lo andaba vendiendo. Sí. Y se empiezan a pelear. ¿Tú qué es esto? No, se puso Codere. Ahora sí que, bueno, cumplió, porque todo el día se estuvo hablando de, de Codere. Otra que se ganó el, un jersey. Gracias Codere por esto, que el otro. Y empiezan a reventarla. ¿Y tú por qué? ¿Y por qué no sé qué? Y lo ella. Se le ocurre publicar. Eh, pues que esto no es fácil. Si ustedes hubieran tuiteado desde hace 7, 8 años, esto no es de la noche a la mañana ser como influencer. Y que le empiezan a sacar fotos en el estadio bostezando, <laughs> estando en el celular. No, se puso, se puso muy bueno el, el, el cotorreo La en base Twitter. Se gancha. Sí, se gancha no sé si, si, si los que están aquí vieron ese, ese show de, de Codere. yo tengo un amigo que empezó a borró así el nombre y empezó a publicar fotos a ver si Codere se apegaba de él <laughs> no 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 yo yo pero los que me conocen en Twitter saben que soy bien sarcástico no, así si te dolió no, así no te dolió no me dolió, no me dolió. ¡Si mira te dolió, ¿sabes por qué? no 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 no, ¿Qué no, 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 tiene? no 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 es cierto yo los que te me la conocen, pagame, ¿qué los pasa? que los que me conocen en Twitter saben que soy así que publico cosas así sino que mucha gente sí se sintió es como en diciembre Condición el comercial de, de Rayados de Navidad. Ah, sí, que imitaron. invitaron a... varios tuiteros y todo. Y pasó lo mismo. Mucha gente se enojó. Ah, nosotros nunca nos van a invitar. No? O sea. Y yo, yo también digo, no, no, no. Entonces, mucha Acá gente... hay de dos sopas, cabrón. Dos sopas. Ley de vida. Es que, vida. Es, que, es, que es, es ley de vida. Nunca vas a tener a la gente contenta para empezar. Sí. Cualquier cosa... O sea, si se lo hubieras dado a un exjugador... Ay, güey, ¿por qué el exjugador esto? Ese vato tiene su carrera también en Tigres, por ejemplo, güey. Uh -huh. iban a empezar a sacar una cosa u otra, güey. <laughs> una. Dos. ¿En qué se basan para ser rayado? O sea... Es que tú sabes que las dinámicas... Aquí no es el caso, aquí cuando hacemos dinámicas. Pero siempre se les ganan... <laughs> siempre se les ganan los conocidos. <laughs> Porque, bueno, para rematar, Codere ayer... Como la tabla de la triangulación. Oye, oye... Poder ayer, bueno, no, la tabla se la dan a los invitados, ahí no es, no es, ah, bueno, es, ese es otro ¿El show. Invitado? El invitado, El ah. pero, pero te aclara, porque luego se enoja barbas. Este bueno, ¿sabes a quién le regalaron jersey de Rayados? A Mimi Regia. Ah, ok. Y Mimi Regia sabemos que ahí es tigre, está. <laughs> es bien tigre. Entonces, es, la, la gente se enoja, se enoja sí. por eso. Es, con justa Entonces, razón. Nosotros, digo, yo, yo me gusta hacer el show. Y los que Con me justa siguen razón. Con justa razón. Yo te dije, más porque a Chile no tuve tiempo, pero yo te dije que iba a ir a comprar la playera y le iba a tapar el coder y le iba a poner PlayDoid. <laughs> sí. O sea, es parte del show también. Sí, no, Entonces, y... quién sabe en qué se va a hacer? Este, mi, tengo dos muy buenos amigos que ellos sí son influencers, güey. Este, Jackie y mi compadre Carlos no le dieron? le dieron? No, sí le dieron. Ah, sí. <laughs> y mi compadre Carlos Posadas, güey. Sí. Y dices, bueno, Carlos era la voz ahí en, en, en el estadio. Y aquí, pues, es la de redes sociales. Ahí dices, ok, digo, son parte de su equipo, ¿no? De trabajo. Sí. Pero como te vuelvo a repetir, a la gente nunca la vas a tener contenta. Dices no. que Twitter es un, es un, es un show total. Eh, y, híjole, pues que siga el circo. A, una amiga me dijo, a la, a, al pueblo pan circo y la virgencita de Guadalupe. Sí, no, y a final de cuentas, Codere. Salió ganando porque todo el mundo está hablando de, de Codere en todo el día. Yo no juego en Codere. Yo juego en. En las tortillas. Ah. Es que disculpa, es que tenemos aquí en el, en el otro lado del estudio. Estamos Alguien tiene un paro carne. porque ya. <laughs> y se quedaron Hugo las tortillas. Se, Hugo se fue a por su niña, güey. Ah, voltear allá la carne. Y cierto. a ver, di, dice, dice. A ver, Eric, tú te. Él, él se va a hacer cargo. Saludos para allá. Este... <laughs> si quieres, cierra bien la puerta y hace las armas para acá, tú, para Eric. Es que sí. tenemos el asador, está hasta allá atrás. Cierra bien la puerta, ¿no, ocho. Ahí está. Sí, corre la para allá. Ahí mero, ahí está. Ya nos descubrimos que es en el mismo estadio estudio. <laughs> sí, ¿verdad? Es que aquí es donde está todo el, 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 el estudio virtual. Pero sí, digo, es un, es un, fue un show estos días. Y luego aparte, se empezaron a pelear en Twitter. Hubo broncas, todo lo que fue lunes... Martes, lunes y martes, y todavía ayer hubo broncas. Y, pero hoy ya estuvo calmado. <laughs> Híjole, este... Pero, ok, tal vez muchos no puedan pagar la camisa, ¿me entiendes? O sí. no podemos pagar la camisa, y mejor, hay otras cosas que, en donde invertir, hay otras cosas que hacer, ¿no? Pero como para tirarle a alguien porque le regalaron una camisa, güey. O sea, hemos llegado tan bajo. <laughs> No, Hemos pisado tan bajo, o sea, mendigando una camisa, güey, o sea, de verdad. O sea, ok, Coderet tiene tiene sus, tiene sus este, consentidos, güey. Pues déjalo, güey, o sea, ¿qué? Sí, es cada quien. No por andar ahí alebrestando al gallinero, ya te la van a dar. Pero y si se enoja la gente, a mí, digo, gracias a Dios, a mí me regalaron el, ahora cuando fue clásico, ¿te acuerdas? El, el, el 12 de Tecate de, ¿Sí? de edición especial. Y muchos me decían... Ey, ¿por qué a ti te lo dieron? Y no sé qué. Le digo, pues, no sé, a mí me mandó un mensaje y, y no fue concurso ni nada. Fue nada más así por... Como por, por ejemplo, por yo, güey. Yo al Chile yo no espero que algún día me regalen algo, güey. Por decirlo sí. así, güey. X. Una playera, por ejemplo, que me regale algo, güey. Sí. ¿Me entiendes? Y el día que me la regale, ah, chido. Bueno. O sea, ya, X. Eso vale. fue lo que platicamos en Twitter. Por tomaron en cuenta, ya, Muchos me Oye, muchos me etiquetaron y les, les agradezco. Y ponen, es que Nando es más rayado porque por lo que ha he hecho de videos, por esto, lo otro. Y yo les digo, no, hombre, yo la verdad, ¿tú todo que. Lo tanto que hago, le dedicas un programa y mira, no. con esa moneda te paga. Bueno, yo les digo, yo no hago esto buscando nada de, de la directiva, ni, ni que me premien, ni que me manden esto. Y uno lo hace por, por, por cariño del equipo y porque te gusta, lo haces como hobby. Este, y les digo, yo aprecio más que, que me lo reconozca la gente por los videos y todo que por otra cosa. No ando buscando que me regale nada, entonces. De hecho. Si estuvo buena la, la polémica no. estos días. A mí que me regalen carne. Ándale es más peligroso. Me regalen chévere. Sí, ¿verdad? La camisa que <laughs> dice, y compras carne y trae. Riberilla está con sus, con sus este, apuntes. Es ¿Qué que dice? Me ya, no me, ya no me salieron los mensajes. Déjame sí, la abrir. Ahí está. Déjame la volver a abrir. Bueno, dice. ¿Pero por qué se pelean? Dice, ¿por qué? ¿Por qué años no? Y antro sí. No, es que no, 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 no veo, amigos. Por pues eso te dice el que. El que lee los mm, mensajes. Dice Pedro y La Real, saludos a todos. Tadei, te quiero. Sí. Mi compadre vive allá en, en San Diego. Eh, Rivería Fatma, ¿por qué se pelean? ¿Por qué? Porque años no y antros sí. <laughs> no poco. Yo soy rayado de toda la vida y eso no significa ser meteorito de algún regalo del equipo o algún patrocinador. Claro. Sí, sí, ¿Meteorito? <laughs> Anda bien, Pedro, este es Mazatlán. <laughs> andas, andas tomando, Riverí. Sí. <laughs> ¿Qué onda? Saludos a Sergio Martínez, a Ricardo García, a mi primo Alfonso Saúl Navarro, a mi compadre Rayado Saucedo, es José Luis Nava. Así ah, qué okay. saludos. Pues me imagino que le va Rayado. <risa> Oye, <laughs> eso... Perdonando pedo, ahí está. Ahí. Sí, sí, sí. Yo también se escuchan mis audios, quemando... Al, <laughs> al, al... Quemando el grupo cuando ando bien. Codere, fíjate toda la revolución que hizo Codere. Mejor no le había regalado nada a nadie, güey. Todo lo que hizo, no, pues digo, cumplió su, su cometido. Como típico que. Etiqueta 5 y. Ya. <risa> sí. <risa> <risa> Les voy a contar la historia de hace unos años, el primo de un amigo, era encargado de una, de una página de. Si sí, Codere me manda mimi una camisa, fíjense raza. Así de huevo la voy a regalar. No, no. Te lo prometo. Sí, no, sí, creo que, sí, sí. Bueno. no, no creo que me la mande. No creo que me la mande, la verdad. Pero si me la llegara a mandar, aunque sea de esas de las sublimadas, así como esta, sí, Se si la voy a regalar. O sea, y voy a regalar al primer comentario ardido en Twitter. Así le voy a hacer <laughs> en Twitter y el primer comentario ardido que me salga la voy a regalar. O sea, X. No déjame, déjame. Abro, abro mi Twitter para ver que, que si no hay broncas ahorita. Pero toda la, toda la semana ha estado muy caliente el, 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 el Twitter. Se estaban peleando muchachas. No, 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 se puso, se puso, se puso muy bueno. Se qué triste muy bien. que por una camisa se empiecen a tirar entre todos. Es que a lo mejor no es Los tanto. Los juegos por, del hambre o qué onda. No es, no es tanto por a lo mejor la camisa. Es por por el celo. El celo que a uno sí le regalan, a otros no. Es que dice, dicen muchos. Es que digo que todo iba bien. Como que lo que desbordó la ira fue, fue el mensaje que decía. Tú por ser fanático destacado. Como que iPhone de y quién es el que dice quién es destacado Ahora, y quién no? También el, el, el marketing y así. Obviamente le tenía que meter su cosecha de decirte tú, rayado, el mejor rayado del mundo, este, el más rayado de siempre. O sea, híjole. Se me hace muy tonta esa discusión por una camisa. Es que no es por la camisa. Entonces, ¿por no qué? No fue por la camisa. Digo que Codere regaló playeras. Sí, hubiera todo. regalado todo. lo que hubiera regalado. ¡Ay! Que no es por la camisa. Entonces, ¿por qué? Porque la chava que publicó el mensaje mandó el privado, no mandó decir como ¿De todo. Por la camisa. Gracias, déjame terminar. <laughs> bueno, Codere regala playeras. Para acá, para allá, Exactamente. para allá. Todo está perfecto. Por una camisa todo lo que se hizo. Sí no fue por la camisa. Entonces, déjame explicar, déjame meterle bajo poner, Ya no te oyes, no te oyes. Poner, no te estás oyendo, espérame. Se van a poner en, en un. El... Plan. Me vas a, me vas a, de verdad me vas a mutear. Déjame explico. Es que tú, tú estás. Tú, tú, fíjate, así de nena, <laughs> las nenas, las nenas de Twitter así se ponen por una camisa. Es que no me dejas, Fíjense lo mismo. Es que no me dejas, Está pasando aquí nena. con el señor. Así en Twitter, así se ponen las nenas. Por eso yo no hice Twitter. Fíjense. Es no, que, es que ay, te voy a putear. Es que no me dejas hablar. Ya puedo hablar. Ya puedo hablar. Dale, dale, dale. Déjame te explicar otra vez desde dale, el principio. Dale. Coder regaló playeras ¿Sí? a todo mundo. Nadie dijo nada. A los rayados fan destacados. Pues ahí voy. El pedo fue que la vieja pone el, el, el mensaje. Tú, como fan destacada, ese fue el error. Fue cuando todos empezaron a decir ¿Quién? Por una camisa que regalaron. <laughs> no fue por la playera. Fue por decir ¿Quién es el que, parte, terminar, el que decide? Déjame terminar. Déjame terminar, por favor. Lo que la gente peleaba ¿Quién decide quién es fan destacado y quién no? No por... La... Hubiera sido una, unas papitas, un, un lo que, que sea. Darle. Entonces, eso fue lo que hizo enojar a la gente. No fue por la playera. No fue por el jersey. por como yo te lo dije el lunes, yo podría comprar el jersey ahorita... Pero ¿para qué lo voy a comprar? No me queda. <laughs> el punto es que regalan un jersey sí. que dice a los fans más fans. Pero del universo. eso no lo dijeron ellos. Bueno, le pusieron ahí en el. No, 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 no. O sea, ellos nunca dijeron va para esto, sino que en el mensaje decía eso y es lo que la gente se enojó. O sea, mientras antes de que publicaran ese mensaje nadie dijo nada. Ah, se lo ganó este. Ah, Hasta que, ah, que ellos puso eso y le llovió a la chava y tuvo que borrar el tweet. ¿Ya no está el tweet? Pero muchos hicieron screenshot y toda la cosa. Pero no fue por el jersey. Codre la cagó. Fue por eso. Bueno, y también la chava por haber, haber publicado no, no, no. eso. La chava no, porque la chava presume un regalo. Sí, 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 la sí. La Pero te digo, no fue. <laughs> es que no, no, la gente no, no estaba enojada por los jerseys. Fíjense cómo se ponen las nenas de Twitter. A mí hasta me, me mutearon raza, fíjense. Así les voy a decir ahora a las nenas de Twitter. No, no, no. <laughs> Bueno, olviden, Reza, olvídenlo. Es que tú estás por otro lado. Tú. Y luego me tira que yo hago chicharrón yo no ni Twitter, y no sé qué. Yo no tengo ni Twitter. Pues ya no sabes ni qué onda. No, Por eso te digo, me metiste al, me me al tema y no te gusta ni mi opinión. Fíjate. Es que tú lo estás desviando. La gente no está enojada por el jersey. Por el jersey no, es sino que, por... de verdad. De verdad. Fíjate. La gente... Bueno... Iba a repetir lo de la camisa, pero dale Dice abrazos, no balazos <risa> <risa> Es que no era por el jersey <laughs> <laughs> Ay, bueno No es porque no tengo un resumen de puesto. <laughs> Bueno, el chiste es que se pelearon todos en Twitter Todos ves, se pelearon ¿Ya ves? Como dice, abrazos, no, no balazos. Sí <laughs> Bueno, la, la bronca que estuvo fuerte Fue la otra, ¿quién dice aquí? El detalle es que la chava, landa está, lo hizo público. Un mensaje que no debería. Exactamente, es lo que estoy diciendo. Es que el problema no fue el jersey de que, de sí. que regalaron, sino que el mensaje lo la publicó. Insignia. Exactamente. Entonces fue cuando todos empezaron a decir, ah, entonces ella es más, más rayada que yo, y como que fue el, el, la bronca ahí. Ya ves, la, la gente sí. ya está opinando. Sí. Es más, léelo tú para que veas. Eh, al chile ni me sale, güey. <laughs> no, no lo quieres ver. No me sale. Aquí está. Es de Alfonso eh, Saúl Navarro Rodríguez. Ahí está. Es que la chava hizo público el mensaje, ¿no? Sí, ¿y qué le regaló? Pero no, es que... <laughs> Esa es la pregunta. ¿Qué le regaló? Es que la gente no está peleando por el Twitter, es por el mensaje. Hubieran regalado un tarro. Sí, o sea, es lo que te digo. Hubieran regalado un, una tuchipop, hubieran regalado una... La culpa, es, una de codere, hoja, o sea, la culpa es de Codere por andar, este... Bueno, díganle que sí, Rafa, Regalando que sí. camisas a gente que no se lo merece. No. Ya, no. 150 mil seguidores. No, no. Aquí Coderel. Es que no una busco. camisa, por favor. Es a este fan destacado. Estás cambiando todo, todo, todo. No estamos hablando del, del jersey. Es el mensaje. No es el jersey. Yo no quiero un jersey. O sea, si Coder le hubiera dicho, señorita hija de la Tiznada. Ah, nos hemos reído todos. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Bueno, díganle que si a te. Les ardió, díganle, tanto les ardió a las nenas de Twitter que a una muchacha le dijeran fan destacada y de a otros no. O sea, en verdad. Llegamos ¿vamos a llegar sí. a eso. Sí sí, sea, sí, 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 sí. Millennials, piel desgadita sí. ahorita. Van a hacer una marcha. Sí. Van, van a hacer una marcha los tuiteros ardidos por una camisa. Este... Yo no lloro por un jersey. Si yo quiero baby me lo compro, me dan las dos. <laughs> pero ¿para qué? No me queda. No, me... no, no, y con dinero mío. Eso! No necesito andar ganando. Eso! Es que tú estás desviando todo. No, no es el estoy jersey. Dando mi humilde opinión. Pero es que tú estás diciendo que es por el jersey. No es por... se pues, me estoy ahogando. <laughs> el coraje. Ay. <laughs> es que no es por el jersey es lo que no tener que poner en el programa es que hoy? Un resumen o algo me metiste en un tema que este no este, a pesar desconozco ahora Eso ahí está es víctor mi, ahí está víctor lo, que te está apoyando mi, mi mil de opinión dice víctor las nenas de Twitter ahí está se los voy a cuchichear ahí a ustedes está, a todos los de ahí Twitter. ahí está ahí está este video va para Twitter <laughs> en yo, acabo, yo cumplí ya 12 años eh, hace... ¿Qué? Fue el martes. 12 años en Twitter y 11 mil seguidores. Saludos para todos que siempre me han apoyado. Yo... Ese es vamos mi mejor... A engloba, vamos ese, a englobar, fíjate. Ese vamos es mi englobar, mejor... Este, ese es mi mejor premio. Porque la gente sigue viendo mis videos. Sí, 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 le sigue dando re, eso es lo que me Vamos que a englobar gusta. Este, este acontecimiento de sí. Codere. Hoy en día, sí. la gente se enardece por cualquier estupidez. Cualquiera. Uh -huh. Cualquiera. Si ahorita yo te estuviera diciendo... Ah, que es que tu comentario no es válido y tin, tan 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 tan. De perdido me hacen viral por andarle diciendo cosas a, 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 a gente de la tercera edad. <laughs> no, 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 que no es igual. <laughs> o sea, o sea, estoy diciendo una tontería, pero es un ejemplo de que por cualquier tontería y estupidez... Empiezan a ser polémica y empiezan a reventar. Mira, dice Oscar Vanegas: una camisa nueva no te hace ni más rayado claro, ni más rayar claro. exactamente. No sé por qué les ofendió lo que les puso codere a la muchacha de fan destacado. Es bueno. Dice. Eh, Las nenas de Twitter. Ah, voy a traer esa ya siempre. Gracias, gracias, Víctor. <laughs> no, yo, yo en eso no estoy de acuerdo. Victor, ya saben que gracias. Yo soy, de hecho, yo ando más en Twitter, Tú siempre has en dicho. Twitter. Más en Twitter. Tú siempre has dicho. Que en Twitter, si haces algo, te revientan. Ya ves la hermana. Ah, claro. Eh, de Jackie. De Jackie. Es que te, se la Es que cuando regresamos al era estadio. Eh, cuando regresamos al estadio, eh, pusieron un partido a las ¿Qué eran? Como las Muy sí. temprano, 5 no, no, de era la, la cinco, tarde. A las y la hermana de Jackie que le mandamos saludos. No creo que nos esté viendo, ahorita andan en, no, anda en la playa. Este se le ocurrió publicar. Uy, uy, se, lo, se le se le ocurrió publicar. No, pues yo no, yo a esa hora no voy a ir para solearme o algo así, sí, puso pues, no. Sí. ¿No? Que por el sol. Y todos la empezaron a reventar. Uh, no eres rayada. Uh, no tienes aguante. Y tú, que Gracias, ser... raza, por apoyarme. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por... Twitter es tierra sin ley. Es que sí, no hay ley en Twitter. No, 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 no. Ay, no. Da tu Twitter para que te, te taki, llueva mañana. 10 seguidores, bloquenmelo Arroba Navarro, 10, creo. 10, 11, me acuerdo así. cuál es. No, la verdad el chile lo, lo he abierto solamente para este, para estoquear a dos, tres este, crush que tengo. Nada más. Dice Oscar Vanegas, eh. lo mejor de la camisa es lo que uno lleva puesta en el corazón. Ah, claro. Ándale. Tiene tatuado el, el, el escudo. Es que si sí era por una camisa. <laughs> bueno, ya. <laughs> Pasemos a otro tema, por favor. <laughs> Rey, ¡Estuvo con Madre, mirad! Ya, ya. Ya, ya hablaron <laughs> sí, todos. Que... Pues lee, lee los mensajes. <risa> <risa> ah, no, <okay. risa> No, no, no. Este. Ya se empezaron a pelear eh, Saludos para Sergio Botello Huitrón. Eh, una disculpa, hoy, hoy iba a estar en el programa de hoy, pero es que tuvimos unos problemillas. Ahorita Eric le estamos contando que andamos, que lo hacíamos aquí, lo hacíamos allá y fue todo un, un. Pero está pendiente la visita del. Dicen Nos que la playera femenil está más chida. Oye, la, la femenil. ¿Y que en Twitter se puede decir de todo. Bueno, la femenil, la de visita, me recuerda mucho a aquella blanca Nike, creo, la que usaba Suazo. Que era la M. Ah, vale, vale, vale. Esa sí, sí, me, sí. me gustó mucho. Porque la de, la de local es parecida a la de Rayos. A mí me gustó Habla la aquí, de Portero. Sí. A mí me gustó la de Portero, sí. la, de portero la, la blanca con gris. Los, sí. los tonos, las tonalidades grises se ven muy bonitas. La verdad, se ven muy bonitas y, y se me hace que es la que me voy a comprar yo. Sí. Sinceramente. ¿De femenil? De la de Monterrey normal. Ah, ah, ok. Ah, okay. No, yo estaba hablando de la femenil. La ah, perdóname, perdóname. Yo pensé que las de local de Monterrey. Las de la, las de la femenil ya traen las, la, 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 de, la de visitante, las rayas así. Sí. Y la de Monterrey está vertical. Sí, sí, este. Bueno. Ah, se ven más o menos, güey. Dice Oscar Vanegas, Ya. Dice, una mentada de madre Twitter. Dice, vale más que una mentada de madre en el estadio. Dice, ahí está la prueba de Hugo González. <laughs> sí, sí. Exactamente. <laughs> sí. No, no? Ah, pues a ver, sacan a Codérculos. A ver si ¿sí es cierto? <laughs> Bueno, empezaron con, ayer con la campaña de, de darle spam de a, coder, a, a coder. Túmame, <laughs> sí, pobrecito. Y si sí lo pueden tumbar. Pobrecitos. Te digo. El poder de las redes sociales, tánamela, ahí está. Dale. Dale. Vamos a, a ver qué dice. agarra el micrófono. Espera, espera. espera. Estos estaban cagados de risa. Sí, este acá. De acá sí. Ahí va, ahí va. Ahí estás. Yo, para, para mí, yo creo que, dice Nando, que empezaron una campaña contra Codere. Yo digo que fueron uno de los principales iniciadores, ¿no? Al no recibir, yo creo que fuiste el que empezó ahí a mover el atolaje y ahora quieres aparte. Quieres aparte porque no mandaron la playera. Pues sí, puede ser. Este. No, si fuera una total injusticia. Afuera Codere. Es el bueno, es el bueno del sindicato, es el bueno. Eh, qué bueno que vinieron todos hoy, ¿eh? <laughs> este. ya, esto va a sacar, va a sacar la transmisión pues como su balón. Ay, este. Ya se acabó. <laughs> eh. Creo que el señor Facebook ya no quiere. No, fíjate. Cuando, cuando comenzamos, es que de repente te agarras como que alguien hace un tema y otro te sigue la corriente. Sí. Y, ahí se, y va. ahí se va haciendo y ahí la bola, la bola de nieve y llega. A... Hace muchos años, cuando tú estás suazo... Eh, empezamos a apoyar a Suazo y me hicimos un hashtag que se llamaba yo soy 26 por, por el número 26 de Suazo. Y sí, fuimos tendencia y toda la cosa. Pues, a veces hay cosas buenas ¿Sí? que puede hacer en, en Twitter. Aquí, a ver, pero me vamos con, con mi primo. Pero mejor te a ver si no cara. lo muteas. Está no, está bueno, sí, sí está bien todo eso, lo de coder y todo, pero yo pienso... Que como ya se fue el portero del que no queremos decir el nombre, ya no hay a quién tirarle. Y aparte, pues ah, es pretemporada. Okay. Vale, Entonces vale. tenemos que hablar de algo. Bueno, yo, yo digo que por eso es, ¿no? Tal o sea, vez. No ya no hay a quién tirarle, ya no está la piñata. O sea, <laughs> al que todos le daban y pues están en pretemporada, los, los seleccionados en cada, en cada torneo. Que, Entonces, o sea, tú estás diciendo, eh, sí. quiero entender que tú estás diciendo. Que ya no surge, que empiece la temporada. <laughs> claro, es que ya no hay nada que hablar. <laughs> Ahorita no hay nada. Sí, sí cierto. Más vale <laughs> que podemos hablar de la novela de, la, de las nueve. Oye, ¿qué pusieron ahí? Pusieron muchas cosas, pero dice... no alcanzo a leer. Sergio Botillo Huitrón. saludos para el panel. La femenil de rayados vienen con una forma de jugar muy diferente en los entrenamientos. Se respira ambiente de frescura y objetividad. Serán nuevamente protagonistas. Ojalá, comparito. dice del informe ni hablar. Con el diseño se llevaron las tigrillas. Saludos para Erika Lavis y su camarada que está a un lado de él, ah, chuy. Miami Chuy Reyes. Ahí está, Ricardo Gutiérrez, salúdame. O mi <laughs> Oye, este, pues está bueno el tema, como sí, que. Sí, sí, sí. Es que te lo vuelvo a repetir desde el principio. Nunca vas a tener contenta a la gente con nada, güey. No. Con nada. Y más si en Twitter dicen que es tierra de nadie. Sí. O sea, peor, güey. Mira, como dices tú, ya hasta sacaron a Hugo González, güey. ¿Sí? Y sí es cierto, o sea, en redes sociales sacaron a Hugo González, güey. Este es un tema no tiene nada que ver Cuidado con Cuidado, Codere, dale, tienes que dar camisas a, no quiero a dar, muchas personas oye, porque te van a bloquear mira, ahí. Así es siempre en Twitter lo que pasó ayer. Digo, estos días han estado bien movidos en Twitter. No quiero decir los nombres de las personas porque hay una de ellas que es muy allegada a nosotros. <laughs> Entonces, es una pareja que fue novios hace, hace tiempo. Este, y, y terminaron y pues ya no pasó nada, pero todos conocemos esa historia. Sin querer, el, el hombre publica, y la gente que está aquí a fuerza de la historia publica: Yo ordené, que pues puse una foto de Kentucky. Yo, yo ordené este, un pollo con los biscuits y no vino los biscuits, algo así. Y su exnovia que va publicando, se me antojan unos biscuits de Kentucky o algo así. Pues todos empezaron a relacionar que. Ah, ok. Oye, ¿hubieras visto lo que se armó? O sea, nada que ver. Una ella, novela, una novela. Ella estaba en su casa, él en su casa, pero dio la coincidencia. Y, y todos empezaron como que se mentejó un pollito. <laughs> como, y, y se puso. Fíjate, de un comentario que, que sin querer fue este. De algo, de, de una comida. Y yo me acuerdo que una, una amiga que, mando que le mandó saludos, que me muy muy bien con ella, me llevó medio pesado. Y puse ya como que traigo hambre y le pongo yo. Pues yo traigo un bote un, un, un bote de, de Kentucky, pero traigo puras piernitas. ¿No quieres que te separe algo? No, hombre. Y Twitter te bloqueó de seguro. No, me gané como cinco followers. Oye, este lo del Twitter, es como dice, en tierra de nadie, que yo me acuerde en este momento, al único que han bloqueado es a, a Donald Trump, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Espérame. Un mensaje muy importante. Dice Alan Lastra: pregúntale a Tadei Navarro si le gustó el pollo más chido de todo el mundo. El pollo Bola. más chido de todo Nuevo León, me voy a entrar el gol porque de verdad <laughs> es impresionante el pollo church, pero el de Chapultepec. No, hombre, Alan, si vieras, de repente estoy hablando con Tadei y me dice: ¿Sabes qué? Voy por mi dotación, no puedo seguir hablando contigo. Y me cuelga. No, de hecho, me estoy comiendo así el pollo. Sí. Así el pollo. Sí. Y la, mmm, Arlan. Mm, Arlan. Así me lo como. Así me lo como yo. ¿Y el pollo? Ah, estamos en el pollo. Sí. Ah. No, hombre, dice dice Alfonso. El lunes comieron payasos ustedes y hoy yo comí payasos que todavía me van a aguantar. Y un payaso muy amargoso. Así uh, 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 uh. soy, hombre. Dice dice Alfonso Saúl Navarro. Dice, ¿y la y la foto qué? Y la foto que pone con el pollo. Sí, pues, o sea, eras tú. ¿Tú lo conoces? Es mi primo. este, ah, okay, este eres tú. Chiquin Wings. Por, por eso anda celoso ah, también. Ah, sí cierto. Por eso anda celoso también. Eh, un saludo. A ver, ¿cuándo nos mandas otro pollito? Unas, unos, unos boneles. O algo así, ¿verdad? De tamarindo, ah, ¿sí dice acá. Dice, dice mi primo. Está? Chuy. Saludos, Chuy. Para que te vean. ¿Sí? Ándale. A ver si el lunes este, llevo ahí a radio. Fíjate. Sí. Pero a ahora que no coma a Ashley porque regañó a mi, a mi compañero. No, ya, ya estamos. Ya a, hicieron este. Hicimos las paces. ¿Las paces? Ya, ya, ya no me regaña tanto como antes. Dice dice Ricardo Gutiérrez. Puede eh, ser a mi prima María José. Saludos salud. a María José. Bueno, es que dice Marida. Ah. Pero me imagino que es María José. Pues sí. Sí, cuando gusten, dice Chuy, ya ves. Nando, tú eres abona, abonado. Sí, yo soy abonado, pero. Ahorita estoy como este que jugando. Este sí, mai. lo que pasa es que yo iba a, a renovar desde la semana pasada, pero me iba a quedar como que sin lana. Entonces, afortunadamente, esta semana me salió mucho trabajo con el grupo y dije, mejor lo que trabajé en el grupo, de ahí pago el abono. Entonces, para allá. Sí, como anunciaron que iba a ver hasta el día 18, me, me confié y dije, bueno, me voy a esperar. Perdón. Entonces yo me a trabajo, ya completo el abono y el sábado ya lo, lo renovo. Pero si sí, sí soy abonado, lo voy a renovar. Va a estar muy buena Excelente. la temporada. Ahorita, ahorita que, ahorita, fíjate que ahorita que estábamos, este, que la gente piensa que nos peleamos, pero la verdad no. No. Es una discusión normal, una discusión no bien normal. tranquila de Nando y mía. <risa> 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 Queremos sí. este que mi compadre Eric haga este, ah, su el anuncio anuncio de su programa porque de verdad yo sí estoy emocionado que les diga a toda la raza que le gusta la lucha libre la lucha libre raza este su, su página sus cosas de para Eric ahí va ahí estás claro que sí claro que sí este gracias por la oportunidad y también para este la oportunidad de poder venir a saludarlos para la raza que está conectada, para invitarlos, estamos organizando, como lo dices, este transmisiones. Hay una nueva página sobre lucha libre, se llama Sin Límite de Tiempo Monterrey. Ahí está conmigo mi compadre Alan Lastra, está Juan Carlos Contreras, Charlie Contra las Cuerdas, está Marcos Galavís. Está el famosísimo Toro también por ahí. De hacemos transmisiones, trans transmisiones en Guadalupe. Estamos ahí apoyando la lucha libre regia. Estamos ahí de la mano de, de Syndicate, una empresa que está entrando con todo aquí a, a Monterrey, Nuevo León. Redes sociales Sin Límite de Tiempo, MTY. MTY, Sin Límite de Tiempo, MTY. Y, en Facebook. En Facebook y en Instagram. Y creo que Acabamos en YouTube iniciar. vas ahí también, ¿verdad? Ahí estamos también subiendo este videos, segmentos de... de de la, lucha, de la lucha que está pasando aquí Super en Súper bien, compadre. Me estaba platicando con mi amigo Alan. Ya sabes que voy todos los martes allá a Guadalupe. Si cada vez que llegas, Alan, me dieran un peso. Todos los días. Ya, ya hubiera sacado para cinco bonos mes. Es que no, ¿cómo no sacárselo de la mente? Todos los días va y lo visita. ¿Celos, <laughs> se los dije, se los dije, raza. Oye, estaba platicando con mi compadre Alan y que tuvieron un evento hace poco ustedes ahí eh, en, en la arena. Eh, tuvimos un evento el domingo pasado en la arena José Sulaimán, antes la arena Solidaridad, ahí okay. eh, este, por la independencia, ya de aquel lado por la Nuevo Repueblo. ¿Qué tal este, estuvo, compadrito? practica a toda ganas. la raza, güey? Porque hay raza no. bien enganchada que le gusta la lucha libre. Hay gente en Estados Unidos que nos ve que le gusta también la lucha libre y que, que. Estuvo, estuvo, Estuvo en la función la semana pasada, el, el día 4 de julio, ahí la Arena José Sulaimán, donde vimos grandes grandes combates. ¿Quiénes estuvieron? Dinos nombres. Estuvieron este, ahí, Epidemius, Redimido, estuvieron. Ahí hubo lucha femenil, donde estuvo Lady Flamer, una conocidísima acá en Monterrey, Mis Delicios, que era una luchadora. Este, que es su primera vez que hace la aparición aquí en Monterrey Nuevo León. Estuvo el hijo del doctor Wagner Jr., el ah, galeno del sí, mal, ¿no? estuvieron ahí este, también eh, DMT Azul, Diamante Azul. Eh, hubo una cartelera muy completa, una cartelera muy buena, una gran función. Estuvieron los Divos Star, que están conformadas por, por Silencio, T-Tiger y por, uh -huh. por el Divo. Entonces... Muy buena, muy buena, que al último se puso el ambiente con ganas porque estaba peleando ahí el hijo del doctor Wagner Jr. y el galeno del mal contra el diamante y... y y que se arma ahí la, el, trifulca la trifulca porque llegaron de sorpresa a los negociantes que ah, viene haciendo Fresero, Fresero Junior, Clamo okay, okay. primero, este demonio infernal, no, todo toda una gran función ahí, no ganó a nadie más que el público, la afición que asistió a la función, fueron los ganones. Qué chingón, comparito, de verdad, qué chingón que ustedes hayan metido este, su cuchara en la lucha libre porque le estaba comentando a, a la Lastra. ¿Qué? Otra vez, ¿No? otro peso, otro peso que este no muchas personas ahora, hoy en día siguen a la lucha libre en su momento hubo un boom ¿verdad? te acuerdas con los perros así con, con, con este cibernético que ahí también ¿Sí? metió muchas mucho su cuchara este y hoy en día creo que es, está medio, medio olvidada la lucha libre mexicana este me da mucho gusto aparte de que somos compañeros de streaming somos compas güey y me da mucho gusto que ustedes hayan metido la cuchara ahí güey ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy uno de los fanáticos de la lucha libre. Este, cuando puedo, hoy la están pasando por el canal 6 de por Multimedios. Sí. Eh, este, y yo, la verdad, sí, sinceramente, sí, me pongo ahí a ver, no, todas las luchas, pero la verdad, sí, dos, tres luchas que digan, ah, mira esto, y, y la, me, la, me, la, me la aviento. La verdad, me da mucho gusto que, que este proyecto este, lo hayan hecho ustedes. Y ojalá, de todo corazón, Vamos aquí de pronto. Sobre la Raya. Este, que mucho éxito, compadre, de verdad. Espero Muchas que gracias. la raza siga. Perdóname, que la raza siga a sin límite de tiempo, MTY. Y que estén al pendiente, porque este domingo. Apenas te iba a preguntar qué se viene. Este domingo nos toca cubrir un evento en la arena Lucha Time, que es la arena que pasan las funciones de Lucha Libre por TV Azteca. Solamente que ahora viene por una cartelera presentada por eh, Regio Lucha Libre. Este, entonces este, este domingo vamos a, nos toca cubrir el evento ahí en, en la arena Lucha Time de parte de, de Regio Lucha Libre. Y agradecerle también a todos los que nos están dando las oportunidades, como lo fue en el evento pasado en la Arena Sulaimán, que nos, pre nos presentamos por primera ocasión en una arena a transmitir y a cubrir las notas ahí con, con los luchadores y, y las conferencias de prensa, a la empresa de Syndicate y también a Regio Lucha Libre, que nos da la oportunidad para este próximo domingo este, realizar este, este evento y cubrirlo. ¿Quién te acompaña en tu programa, compadre? Estamos yo, está mi compadre Alan Lastra. No, no lo dije yo. No, no lo dije mira, yo. Miren la, la cara de Tadei. Éxtasis total. No, 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 bien contento. Bien contento. Él lo más le dices el nombre y ya de cuenta que, que feliz, feliz. Entonces, por eso, por eso, ¿tú qué le crees? ¿Tú qué le crees que es muy aficionada a la lucha libre? No. Lo qué, mira porque está su compadre Alan le echa qué. flores, lo quiere ver. Ya, yo ya vi una captura donde le manda a decir a Alan Latra que transmitamos toda la semana porque lo quiere ver todos los días. Dice que, que cuando Tadei no asiste ahí al Churz a visitar a Alan, le pide fotografía para verlo más seguido. Y se defiende, y se defiende. Ahí mi perrillo, está. dice. Ya Nando deja la toxicidad. Compare también Eric, compare. Me está diciendo cosas. Oye. ¿Los, difuntos, ¿Los difuntos van a estar? Sí, una pelea muy buena, porque si vienen los difuntos, difunto primero y, y mini difuntos que van a enfrentarse ahí a, a los mongoles, la dinastía de los mongoles, mongol chino, mongol chino este y mini mongol también ahí en la gran función, la lucha, la lucha estelar. Oye, este, fíjate rápido, aquí un paréntesis, me están preguntando que sí, bueno, saludos para ver que anda a borracho. ya anda, anda borracho, borracho eh, sí, entonces eh, variando? Oye, hay que hablar con dice, Eder. Dice, lo, dice lo, lo Eder, triste. Tigres es mejor que Rayado siempre. Es nuestro compañero en radio. De radio. Pero, este, pero como que yo lo veo triste. Todo sí, no, yo lo veo muy triste. Hay que hablar con él. Sí, sí, sí. Lo voy a invitar a una transmisión que tengo el miércoles. Dale. Que se alegre. Dale, Oye. nostalgia tejana. Dice Oscar. Ya tiene tres likes el hijo de la fregada. Dice Oscar, <laughs> espérame, Oscar Venegas. Dice Nando, si el toro se engancha con goles en las primeras jornadas y Forrest Morris enciende en la Copa Oro con goles, ¿con quién...? Te le seguirías en la, por ejemplo, la, en la delantera jugando, jugando en la jornada 5 ¿Tú a quién? Obviamente, Funes Funes Mori Sí, es nuestro delantero titular, por decirlo así Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro dice, Sin lugar a dudas Dice Sergio Botello, escribió algo ahí pero no, no alcanzo a leer Sí, mi compadre Sergio Botillo Huitrón dice Chavos, envíen un saludo a la Academia de Rayados Guadalupe ya que las categorías 2008 y 2009 quedaron cambiadas a día de Rayados de, ah, club de, de Monterrey donde varios de los jugadores de las categorías mencionadas ya fueron observados para ir a probarse a fuerzas básicas del club. Con madre carnal. Con madre de verdad. Yo soy pro cantera. De verdad, a mí sí me da muchísimo gusto que las academias de Monterrey este, tengan ese tipo de logros. Y tengan ese tipo de. Este. de que ya empiecen a agarrar a los chavitos. Para. Para. Para inferiores, de, para inferiores más arriba del club. Dice saludos a los profes de la academia. Mario de Sousa Mota Bahía. César Guerrero, Sergio Huitrón y Francisco Zambrano. Las entrevistas de los jugadores serán subidas a la página del infiltrado. Ah, ok. Eh, rayado siempre trabajando desde las Academias Oficiales del Club. Saludos para mi representante, Alan Lastra. Ja, 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 ja. No, Él lo no dijo. Sé. Él lo de, dijo. De, Yo nada más lo mencioné. De hecho, ya me dijeron que si les, les produzco un programa. Dice Alan tadey, Lastra. Tadei sobre Alan. ¿a se llamar así? <laughs> sobre Alan Lastra. Sí. Sobre Alan. Oye, dice me está, dice di mañana a las 10 de la noche. Sí. invitó de lujo, mini difunto primero. Y rey difunto, que nos vean. Carlos Ibarra pregunta. Dice Nando, ¿crees que se dé la contratación de Héctor Herrera? Pues hay pláticas. Hay Yo pláticas. sé que hay pláticas. Uno no sabe. Y pues ahorita Davino nos está este sorprendiendo. Eh, dice... Se me hace que voy a bloquear a Eder. Saludos, excelente programa. Muchas gracias, Carlos. Carlos llevará. Aquí estamos. El programa los viernes. Es los viernes a las ocho y media de la noche. Bueno, ocho y media empezamos como a las nueve, ¿verdad? Pero el día de mañana no vamos a poder transmitir por, por cuestiones de trabajo. Sí. Este, por pues eso lo estamos haciendo el día de hoy. Dice eh, Oscar Venegas. No, Ricardo Gutiérrez. Uh -huh. Dice... Híjole carnal, ojalá ya tu atucarretor lo, lo, lo empieces a usar. Dice... Al su papá Ángel Rodríguez y a su mamá Ivonne Santos, papás de mi prima, Marida. yo José. bien, saludos, saludos. Se me hace doctora. que, se, sí, yo sé. Sí. Se me hace que Marida sí es Marida, ¿no? Sí, saludos a, a, a su papá, sí, sí. sí, sí También sí. dice Oscar Vanegas si Andrada, dice, da mala temporada, se la juegan con el mochis, o le dan no oportunidad a Andrada. Es que es lo que en Twitter, volviendo a Twitter, eh, por... hemos, hay, fíjate, parece que no, pero hay viudas de Hugo González. Ahí está Víctor, por ejemplo. Víctor, él está esperando y él no lo dijo. Va a venir Juárez a ser campeón del BBVA sí. y Hugo González va a festejar. Es que y, no, y mucha cuéntale, gente... Cuenta la historia que normalmente pasan esos tipos de cositas que no juega nada, lo corres y pum, te atasca sí. uno aquí. Bueno, de hecho, cuando ha jugado Monterrey, bueno, cuando juega, juega contra equipos donde está Hugo, oye, Hugo hace una, unas, <laughs> unos juegazos, este... Y, y las viudas están esperando. Yo creo que la jornada uno, muy bien se, con Ecaxa, wey. A que se equivoque Andrada para poder festejar. Uy, ¿Di? González es mejor que yo, no te dice Eder. <risa> <risa> Eder anda muy platicador, sí, verdad. Anda muy platicador, adiós Ede de radio lunes. <laughs> no, porque luego se va a ir con todo <risa> <risa> y patrocinio. <mejor> no. <laughs> Oye Chuy, este, vamos a entrar un poquito ya en terreno, oh! A ver qué dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡A la lastra, hijo de la fregada! ¿Qué dice? Dice ¡Hijo de la fregada! Fíjate Tengo la exclusiva del primer refuerzo de Rayados para diciembre pero lo dejo como exclusiva para el 26 que vaya a radio ¡Ándale! Ah, ¡Ah, yo no voy el 26! Por eso, por eso en, dice En Guadalajara, es cierto Oye, este, tengo una pregunta Chuy, este Te mando la, la, la cámara para allá, ya estás ahí Oye, Chuy, este ya ganó si Tigres. A la parrilla, sí. ya, ya ganó, ya ganó Tigres. Este, ¿Cómo ves el equipo? Porque decían que las primeras dos que no ganó jugó muy bien, pero que ahora que ganó no jugó muy bien. Yo la verdad no vi el juego, pero tú cómo lo viste? Yo he visto los tres juegos. Este, es bien difícil cambiar, como les decía, del agua al aceite. De un, de un este, sistema totalmente predecible, este que era. Pues meter el, el gol, ¿verdad? Y pasearla, pasearla. Y el piojo es totalmente diferente. Lo que hizo Monterrey la temporada pasada, que venía jugando de la, casi, casi, casi la misma manera con Mohamed y ese sí. Diego Alonso era casi más o menos similar. más o menos Diego Alonso un poquito más defensivo y, pero sí bueno y, sí. Con, y con el vasco ya juegas un poco más diferente cuatro pero no es tan sí. marcado esas es de cuenta del cielo a la tierra Por eso te digo son, o sea, las son las dos diferentes totalmente no maneras digo, diferentes o sea, de jugar sí si va, 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 van a batallar con, a, yo con creo yo yo creo como les adaptarse. digo yo creo como les digo no sé aquí está mi compadre Eric este yo soy tigre pero trato de ser realista y yo creo que sí nos faltaron unos dos refuerzos, sí, sobre claro. todo un defensa central sí, sí, sí. y un medio ofensivo. Digo, le estoy dando la duda a Bigón porque a mí no me gusta cómo juega, pero en los juegos, sobre todo en el último, es el que lo está haciendo un poquito mejor. Ajá. Pero yo no creo que tenga tanta calidad para venir a, por decir, aquí al, al vecino de enfrente. Este, Rayados eh, se reforzó posición por posición, ¿Sí? pero en todas mejoró. Si acaso nomás en la de Nico Sánchez, que ya estaba este, tronado, ¿verdad? Sí. Y vino Héctor Moreno, que tampoco me gusta tanto Moreno porque es muy lento. Pero pues bien. puede estar, puede estar cobijado. Sí. Me imagino que va a estar con, con César Montes, cobijado. Sí, o si una, ponen a Vegas, a Vegas de Central, Vegas la... pero Rayados sí hizo buenas contrataciones. Y Tigres para mí no. Dicen, sí, dicen, se, dicen se, 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 se fue mucho con la bomba. Digo, porque fue una bomba. Sí, eh, sí. este, Tobán. Sí. Eh, y falta verlo también falta verlo a Floriana tiene a ver qué tiene, sí. calidad, tiene calidad sí, no, no, pero creo que la vaya como que a romper como pero Guignac no tenemos en su momento, sí porque digo Guiñac es de reconocerse que tiene unos sí sí grandes este, yo para creo que el solo el equipo yo creo que también junto con el sí. abuelo que tú siempre comentas y todo eso pero este vamos a ver que yo que... creo que sí faltaron este uno de refuerzos este sobre todo como digo un central este un medio ofensivo y sí, este, está bien difícil que en este torneo, yo digo que soy realista y que califiquemos cuarto semifinal, yo creo que es el gran trabajo porque sí está bien difícil... Este, la temporada pasada, fíjate. Cambiar. ¿Tú qué opinas, compadre Eric, de, de eso, de, de Tigres, el cambio de, de entrenador? Mira, yo creo que está pasando como cuando llegó el Vasco, ¿no? Que este no realizaron tantos cambios para poder ver o darle la oportunidad a los que ya estaban. Entonces, ahorita, a como, a como está llegando el Piojo Herrera a Tigres, yo creo que también, yo creo que quiere visualizar, le habló que quería trabajar también con los canteranos. Y ahorita, vimos los partidos de preparación, donde le está dando la oportunidad. Se hablaba mucho de que no había mucho gol, ni tanto llegadas, solamente que, pues, recordando, no están los delanteros este, que, que Tigres tiene, titulares, y... y Vimos cambios de, de los 11 jugadores en los, en los partidos de, de pretemporada donde se les da la oportunidad a los chavitos, ¿no? Ahora, ahora que. Como fútbol americano, carnal, entran en los equipos especiales. Ándale, pero fíjate, ahora que le dan la oportunidad a los chavitos, que por qué los meten, y cuando estaba el Tuca, que por qué no les daban la oportunidad. <laughs> sí, sí, ándale, ándale. Es a lo que voy con la gente, nunca la tienes a la gente contenta. Ándale, entonces es a lo que voy, o sea. Va a pasar lo mismo que allá. Eh, va a ser este torneo para ver qué tal y a ver con quién se queda. Y para diciembre, vámonos, el que se tenga que ir a lo mejor. Usted O a lo mejor también no tanto, porque recordemos que para diciembre no se abre mucho, no es tanto, no es tanto Pero, movimiento. Estuvimos platicando la vez pasada, estaba platicando platicando ese tema en especial con Chuy. Le digo, con madre, güey, que el Vasco y Miguel Herrera sí volteen a ver a las canteras. Sí, pero es prácticamente imposible, sobre todo con rayados. No, 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 pero te perdido. Ya tienes. Ay, papá. Pero, pero si ahorita, porque vas... están los seleccionados en sus torneos, está de ahí, pero de rayados, ¿cuándo va a jugar el, el canterano? Carnal. No, y el puede de... pasar muchísimas cosas, güey. Lesiones, Lesiones y todo eso. Y pero y es que rayados, es que rayados, a diferencia de Tigres. Sí tiene dos posiciones, por, sí, sí tiene dos claro, jugadores por claro, posición. Claro, mi hermano, sí. pero Entonces, jugando dos torneos y no lesiones y bla bla bla. A lo, a lo mejor puede ser que charla, en la, no. a lo mejor puede ser que en la Copa, cuando van contra Cruz, que ya está encaminado el juego y sí. ahí entra alguno. Y pues lo han hecho bien, el chavito que entró y metió el golazo. Ahora, o sea. Te tengo una pregunta, Chuy, porque sí. la, sinceramente en ese, en ese aspecto, no he puesto atención. ¿Va a volver lo de los muchachos, el eh, minutos de muchachos? No. ¿Ya no? No, no va a volver. No lo del pues, que tiene de que jugar muchachitos para no, poder completar no. cierto tiempo. No, no ya okay. no votaron porque no. Sí. Perfecto. No pues está difícil. Así. Bueno esa regla yo era pro de esa regla. Que bueno que le de, que le tengas que dar chance a un muchachito. Pero lo hacían obligados. Ah no claro obligado Nada más claro, para cubrir claro, la claro, cuota. Claro, sí. Pero qué bueno que le daban chance. A un porque por ejemplo Atlas Pumas los que no tienen tanto presupuesto la cubrían al décimo a la décima jornada. Y tigres y rayados, tigres sobre todo la cubrían en la última fecha. Y metías al, y metías al chavito más, por, más que por, fal, por falta de, de calidades para, para cubrir los minutos. Es que siempre lo metías y era el que estaba bien presionado y todo eso. Entonces sí, era más como de que a rajatabla, ¿no? Te sí. mando un mensaje a la Lastra, comparé. Oh. Te mando un mensaje a la Lastra. Dice, soy rayado de corazón, pero si mi amigo Eric Alaviz me regala la... La de visita de Tigres con el 24 de María Sánchez, me la pongo todas las transmisiones de la guarida de Tigre. Ándale, ah, ah, es que eso es, es pro, pro María Sánchez. No, eh. pues, si, si nada, no me regala la de la de, ¿Todo la de Greta. Te voy a regalar esta. La de Greta. Sí quiero. <laughs> ¿Sí quiero? <laughs> Oye. Yo quiero la de Greta. Mm. Yo, yo sabes de quién estoy. Ahí entraba, ahí entraba así un motor y lo. No, ay, Ricorre. Rico, rico, es que no trajimos el, ah, el. Ay, rico, rico, el, rico, rico. El, 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 La Ricore. Yo soy de, muy traicionero. Yo es... quiero la de Janita Gutiérrez. Uh, no refuerza. Uh, uh. Sí, 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 sí. Muy, muy guapa. Sí. La, yo, de, la yo la que me estoy enamorando. Es de la morrona de fuego, la de Tigres. La que siempre nos va La que siempre nos mete gol. ¿Cómo se llama? Belén Cruz. Belén Cruz. No sé. Por, jugadora, ya, sí. me, ya me estoy enamorando de ella, no sé por qué. ¿Cómo? No, mejor no digo eso. <laughs> sí, iba a decir tu estupidez de que dijo el barbas en su momento. Ahí lo voy a dejar. No, no le muevo. Recuérdame ah, porque te lo voy a contar. Ah, bueno. Sí. Muy bien. Oye, pues... este. Pues ya son las 11, 11 12 Vamos a cenar. Hace, hace hambre. Vamos a cenar. Hace hambre, este. Y. Mira, se acaba de aparecer mi compadre Iván Saavedra, que le mandamos un, un abrazo. Iván, te estuvimos buscando y no te encontramos. Este... Publicamos en el grupo de. <laughs> es que pensamos, yo pensé de la, que tú de estabas ahí. De, unión, de la copia de unión y no encontramos, carnal. Sí. Este, pero no te preocupes, aquí te está representando mi compadre Eric. Ahí está Eric. <laughs> ahí está por ahí, asómate Eric. Saludos, ahí está Iván. Saludos, Iván, saludos acá. <laughs> Eh, representando al cártel de tigres, señores Aquí no tenemos broncas con nuestros amigos Sí, no, 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 no. dice Eder, la morena de pechos Oye, Eder anda bien activo esta noche, como que anda eh, medio que anda... con el corazón destrozado ¿no? Como que anda muy sobrado de tiempo ¿verdad? Dice tigres, está sobrado para Liga MEC, lo peor caso es que recibe menrisa me Saque Nacho, güey. Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué onda, compadre, Defiéndeme, somos los tigres <laughs> Ay, no. Hoy fue una fiesta. El, sí, el hoy Sí, 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 hoy. <laughs> Ojalá por así siempre. Hoy digo mucho <laughs> de cara. <risa> <risa> Oiga, el día de mañana voy a estar en un evento de, de nuestro próximo patrocinador, tal vez. Sí. Ojalá. y sí. es, estamos muy contentos. Eh, gracias a mi amiga. Eh, Perla y amigo Toño, que nos regalaron carne ah, de, sí, cierto. de... Ay, su, su carne, Su carne, su carne allá en eh, Cuauhtémoc en la sí. sucursal de Cuauhtémoc No me acuerdo cuáles son las calles. ¿Qué Luis, te parece Permíteme rápido, porque hay que mandar saludos a los patrocinadores. Lo sé, Modesto Arriola, Modesto Arriola, a mi compadre Toño. Saludos. Saludos. A vamos. su carne, vayan y compren. Está bien, rica. Vamos. Está bien rica. Vamos a este corte comercial. Así. Está bien, bien natural. Bien natural, a ver. bien natural. Vamos y regresamos. Y continuamos aquí en Sobre la Raya Radio a través de ABC Deportes, porque en ABC Deportes sabemos cómo se juega. Continuamos después de estos comerciales. Oye, Chuy, este, el calorón estuvo horrible en mi casa esta tarde antes de venir aquí a radio. Sí, Nando, estuvimos a 40 grados. Sí. Yo les tengo la solución, mis hermanos. Brunet Solution, venta, reparación e instalación de mini splits. Oye, supe que también tienen paneles solares. Este, Dime el teléfono, ¿dónde me puedo... Comunicar. Los teléfonos es el 811-706-6712. Oye, repítemelos, por favor. 811-706-6712. Brunet Solution. Tu mejor solución. Saludos a tus amigos de Brunet. De Brunet, a mi compadre eh, Cruz. Exactamente. Y también a nuestros amigos de Eder Martínez, que ya quiten el celular. Sí, a mi compadre... A ver, a ver, culero, el gol. De colectivo. Si quieren, este, si quieren, es una empresa de artes plásticas, Funcos... Eh, ¿Cómo se Figuras llama? Grandes. Figuras grandes. La figura que están haciendo de Milhouse, compadre, está... Ojalá haga un tour. Que lo traemos aquí, a radio. El, eh, Mi compadre Eder en su momento hizo, antes, antes de la pandemia obviamente, aquí en Paseo La Fe. Trajo como unas 15 estatuas y no, 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 no. Bien chingonas las estatuas del Colectivo Arctic. Chequen la página de Instagram, donde ahí mi compadre Eder sube todas las historias de lo que está haciendo Colectivo Arctic. Chequen la calidad del de servicio de Colectivo Arctic. Y chequen los funcos sí. Los funcos están bien chingones, son personalizados manden un correo aquí están los teléfonos 81 22 01 91 66 81 22 01 91 un inbox para que chequen excelentes precios dicen de que, que van de parte sobre la raya en su Funko personalizado sí les dan un, un precio muy especial y alguien que próximamente nos va a mandar ración quién nos va a mandar ración y doble ya le ya le ahorita te está escribiendo a mi ver primo. si no se nos jalan a ver si no, se... no, Alan, no es celoso como otros. <risa> <¡Liero>, <risa> en una mención peleándonos. <laughs> Saludos a mis amigos de Tri Chicken Wings, eh, en Miguel Barragán, en la colonia industrial. Miguel Barragán, uno dos siete en la colonia industrial. Ahí hay una este, emblema de estrella roja. A, a la vueltecita, ahí estamos en la colonia industrial. Estamos en los teléfonos 811-025-9050, 811-025-9050. Chequen la calidad que tienen los bowles artesanales, hechos a mano, compadrito. Hechos a mano. Las salitas están muy buenas. Y la que le acabo de prometer mi primo a mi compadre Chuy, la de la salsa tamarina. Ah, no, está bien rica. Te vas a ir de espaldas. Chequen okay. también lo nuevo que tenemos: es el Burri Pizza. Es una tortilla acá de. de, de... Híjole, es que se me hizo bola boca, discúlpenme. Envuelta así con queso, pepperoni eh, y la salsita desconocida, la salsa ragú. Impresionante Tri Chicken Wings. Chéquenle eh, denle, y pasen a darle like a la página de mis amigos de Tri Chicken Wings. Oye, y continuamos. Uh, me equivoqué. Falta <laughs> Lo, mi, mi yeah. David de Oro. Junior, bueno, espérame, dice Oscar Vanegas, Nando, a ver si más adelante pueden entrar ya más al programa. Eh, estamos haciendo Estamos eso ahí, para... pero si sí este, empezando la, la temporada, carnal. Pero estamos. los lunes sí nos pueden llamar a, a, a radio, ahí en, en, en ABC Deportes, déjame buscar el... Porque en ABC Deportes... Sabemos cómo se juega. Sabemos cómo se ah, juega. Venga, déjame, busco el estamos todos los control. lunes en la página de ABC Deportes MX, ¿en dónde? Estamos en, el, en ABC Deportes por Facebook, en YouTube, en el 92.1 FM, 660 AM. Ahí en ABC Deportes. Saludos para Nubia, para Ashley, que son nuestras productoras allá. Ya son amigos otra este, vez. Este. Ya somos amigos otra vez. Eh, no, es Luz que me regañó el otro día. Yo le mando un beso a Ashley, que ya me sigue en Instagram. Ya. Qué padre. <laughs> Nah, somos amigos, Mira, este Nos hay, cambiamos el bra en las fiestas Chuy, Chuy también este está ahí con nosotros en, en, en Chuy digamos. hablando siempre de fútbol internacional mi compadre Chuy sabe mucho pregúntenle fútbol, lo, lo que quieran y, y es un, mi un Chuy dice Wikipedia de hecho vamos a tratar de hacer también hay muchos proyectos este en puerta tenemos sobre la rey del clima ya viene voy también, a dar sobre también. la rey del clima ahí se viene este se viene una, una participación de femenil sí verdad Seguimos con Andrea en, en ah, la I Liga. Andrea en la I Liga, exactamente. Viene la nueva temporada. Perdóname. Ah, no, la en I Previa. I -Previa Yo también me fui con sí, la ONDA. Sí, sí. Este, Andrea, saludos. Este, siempre va muy bien en la, en la I Previa. Va a volver el postgame. Va a volver ya, el postgame. Va a volver en la opinión de. En la opinión de también. Eh, que somos un semillero, ya lo decimos los sí, 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 sí. sí. Varias gente de ahí normal. se está yendo para tu den y nosotros. Aquí, sí, de hecho, sí pensé que meter a una morra dando el clima, este, no se nos vaya a pegar con... Azteca o Televisión. Sí, pero está afuera. bien, que, que la gente aproveche el espacio. El sí, espacio sí, 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 sí. Este. Y viene rayando la femenil. También va a ser un programa especial de, de la femenil. Y estamos los lunes, los lunes ahí en, en ABC Deportes para que nos escuchen o nos vean. Síganme a mí en hablando de redes sociales. No me sigan en Twitter. También nenas en Twitter. Te mando saludos, Víctor. Víctor, te mando. Hace mucho que no hacía esto, sí. porque me criticaron mucho, pero lo voy a hacer por Víctor. Víctor, te mando un beso en el ombligo se lo puedes dar el sábado si quieres el sábado compare vamos a estar en su es celebración sabes, para darte tu abrazo ahí a, junto con el Barbas y Ronnie exactamente este híjole mil felicidades de verdad bien bien contentos y bien orgullosos de ustedes carnales de verdad dice Riveri que mejor mensajes mensajes de audio ya hace unos cuantos programas eh, estuvimos recibiendo WhatsApp audios de, sí. de WhatsApp Sí, este, por va, la, otra semana, la otra semana vamos a hacerlo. Ahorita eh, eh, porque no lo, lo, lo haríamos pero ahorita, pero no traigo el cable. Meterlo a principio de temporada. De la nueva pa temporada. Para que la gente empiece a, 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 a. Bueno, la verdad, sinceramente, queremos gancharlos para que también se vayan a radio. Sí, ¿verdad? <laughs> ¿eh? ahí allá, mejor. Sí, este, sí, sí. sí Porque todos todo los dones está Panino ahí sí. <laughs> viéndonos. Sí, van <laughs> y que nos checan, carnales, de verdad. Este, porque no en hay Deportes sabemos cómo se juega. Ay, espérate, espérate, otra vez. No cambié la cámara. Espérate, espérate. Ay, ah, no. Ahí está. ahí no, todavía no. Ahí está. Ahora sí, di otra vez para poder a Chuy. Que se la aviente mi compadrito bueno, Chuy Sí, en ABC Deportes sabemos cómo se juega. Y ah, sí, a las 10 los esperamos. Amigos, este un mensaje de nuestro compadre Alan Lastra dice que próximamente de nuevo va a ser el programa Reinas del Balón, ah, desde la Guarida del Tigre, de aquí de mi compadre Eric. Sí, Alan, sí. este, fíjate, excelente programa de, de él. Lo parte narra, narraba o narra los sí. juegos, ¿no? De, sí, de la femenil. He sí, rayado, sí. pero pues le entra todo, ¿verdad? Yo, yo como dije, el lunes. Mm. Eh, es, otra cosa, es otra cosa. No sé, por algo lo, lo habrá dicho, ¿verdad? No, yo no sé. En cuestión, en cuestión sí. de narración. Me, me traicionó el subconsciente, Alan. razón, otro día me dijo, voy, voy a ir con Alan y estaba babeando. Dije, espero que sea por el pollo que estás babeando. Pero bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. Sí, ya sé. Oye, no, muchas gracias a la gente que, que siempre nos apoya aquí en Sobre la Raya. Que ya estamos por cumplir, fíjate, ya en dos semanas cumplimos un año. El 31 de julio sí. del 2020 comenzamos sí, este, sí. este sueño y el festejo será hasta, hasta principios de agosto. Este, pero gracias a toda la gente, toda la gente que, que nos ha apoyado en este tiempo, a, a los lugares que nos han invitado a hacer el, el, los, los programas. Gente que hemos conocido, que se han hecho buenas amistades, como la triangulación, como con Eric, este, Iván, Alan, todos, 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 todos sí, en general, sí. que no se nos pase alguien. Todos, y también los patrocinadores. También, no son amigos. Que apoyado. los patrocinadores se han vuelto, bueno, eran, y conmigo en realidad se han vuelto grandes amigos, por ejemplo, David, güey. David, de Junior. Adri, Salo, este, Orlov, que se han vuelto. ¿Sí? Eh, Misa, ¿sí? Misa, que fue parte importantísima al principio de nosotros, güey. Sí. Dice Riveri, próximamente las reinas del Twitter. Y dice. <laughs> y dice no, ahorita. A ver, ahí te va la cámara, espérame. <laughs> ahí te va. Otro mensaje de mi compadre Alan. Sí. Dice: Ya está ventilando intimidades. Dice: Ni le digas que me subí al camión de LIMS contigo. Ah, a ver, ¿cómo está eso? Ni a, a mí ver. me deja subir ahí, fíjate. No. A ver, ¿qué pasó ahí? Yo pensé que era un low rider sí, el que estaba. Sí, ahí. Alan, esto me va a costar muy cara, carnal. Creo que es hora de cortar. Ah, la semana pasada, la semana pasada, este, me tocó ir solo, no puedo, es que no puedo contar eso. ¿No? Por, por razón veo que por, tienes una no, bata no, no, extra no, no, ahí. No, no puedo y no contar es de eso, tu talla. No puedo contar eso por mi trabajo. ¿Qué pasó? No puedo contar el trabajo. Oh, no puedo tra ah, bueno. ah, mi compadrito Eder. Compañero de los lunes que anda anda un poquito. este... Espérate, espérate, es que me. Ya le moví a todo. Espérate, espérate, espérate. Ahí está ya. Ah, mi compadre Eder que dice que anda un poquito celoso y ojalá me hubieran mencionado. Saludos, Eder. No vienes porque no quieres, aquí ya está la carne. Exactamente. Saludos Humberto, mi vecino de aquí de. Ah, no voy a decir. La verdad porque se van a dejar todos los fans venir. Aquí vivo en San Benito del Lago. Este, y saludos a, a Humberto que siempre pasa y siempre está viendo. Ahorita me regañó, me dijo, eh. Ya son cinco minutos, no sí, empezó. Sí, sí. Le digo, ahí es que ahí viene Tadei, está cambiando. Este, oye, Eder, ¿me sorprende? Sí, Eder, Está muy participativo. Está hoy. Muy participativo. <laughs> Venga, que vente, Eder Para acá, ¿verdad? Vamos a cenar. Me han mencionado. Así sí. como alguien le dice a alguien ya vente. <risa> <risa> ¡Nos vamos, raza! <laughs> No, ya nos vamos ya. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó Este la otra semana. Ahora sí, en viernes. En viernes, en, en punto de las ocho y media, esperemos, y no a las nueve este, de la noche. De hecho, tenemos dos visitas pendientes. Este, sí. Vamos a ver cuál, cuál se nos adapta mejor. Exactamente. Estamos acá con, con mi compadre Eric, Eric, oh, Eric. o con mi compadrito David. Sí, también tenemos con David tenemos. Visitas. Y con Carlos también. ¿Quieres a Carlos? Casa? Carlos Banda, mi Carlos primo. Carlos Banda, tu primo. Aguas. <laughs> oye, Eric, este, oye, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Este, estamos pendientes de ir allá a, a tu programa. Sí, claro que sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, y como lo comentas, esperemos que próximamente estén por allá en la guarida del Tigre. Y también a ver qué tal los niños nos acompañan también allá en la lucha libre. Para claro ver que tal. sí. Este, ahí se está dando bueno al final de, de cada programa de, de que mi compadre Toro recibe su raquetazo. Ahora allá anda medio ¿Qué? lesionado. Eh, un camarada que está con nosotros se llama, le dicen el toro. Ok. Este, siempre recibe un raquetazo. Esos son que los en, que este, me en cantan, este programa, carmen. el viernes pasado recibió. Pero dos. ¿Es, es nada más de ida o también es ida y vuelta. Fíjate, siempre Tomás es uno nada más. Ah, ok. Siempre me no de ida. Sí. Tomás que este, este viernes pasado o sea, no, no estuvo transmitiendo. No, no. Okay. Estuvo eh, Diluvio Negro Junior y estuvo la hija de Caronte y recibió. Recibió tres, fíjate. Porque oh, también estuvo invitada a Tsunami, que es una luchadora extrema. Este, y recibió tres raquetazos del mismo día y ahora sí que ya no ya no aguanta ya ya se rajó ya dijo que, que ya no que quiere un suplente entonces esperemos que pronto todavía esté por ahí para que, para que reciba su raquetazo a si es cierto que, que muy aficionado no sí si, ahí vamos a ver si es cierto que va por la lucha sí, o va por prometes la que el raquetazo va de ida y vuelta Aquí está. Si me prometes que el raquetazo va de vuelta, yo me meto fácil. Oye, pero fácil. El, el raquetazo es por parte del invitado, el luchador que va a estar de invitado. No vaya si no lo... a querer uno de Alan Lastra, ¿Vas a querer que me golpee él como siempre. <risa> <risa> pero él te pega sexualmente. No pero, no, no, pero él no da con la mano, él da con un látigo. <laughs> oh. Bien mascarado. Es bien mascarado. Ah, por tres antifaz. Te <laughs> pega con una alita. ¿no? <laughs> te, te, pe, te pegan los boneles <laughs> Le pega, le, eh, le dice que le pega... Que una de con la pechuga, le pega la pechuga de pollo. <laughs> Ay, oye, Chuy, muchas gracias por acompañarnos esta noche también. Gracias, amigos. Entonces, tú eres de casa, tú eres. Sí, sí. Este, sí y los claro. lunes nos vemos en, sí, en radio. El lunes en ABC, sí. Excelente fin de semana para todos. Y el speech. Exactamente. Oye, y porque en ABC Deportes sabemos cómo se juega. Ay, Ay, lunes no, 10 no, bueno. de la noche, por favor. Ten... Es que Exactamente. si no nos empezamos a decirnos así, en radio estamos. <risa> <Sí>. <risa> oye, es que a veces así, bueno, nos pasó el lunes, ¿no? Yo siempre digo eso, porque en ABC Deportes tú contestas. Y, y tú andabas en la sí, Lela. En la lela. Y Chuy me salvó. Pero ¿sabes por qué andaba en la Lela? Salvó sobre la raya. Sí. Claro. Pero ¿sabes por qué andaba en la Lela? Porque volteaba buscando a Alan. Porque es que fue dos semanas seguidas. Sí. Y no fue este lunes. Cerco. Y estaba bien y se le salió una lágrima. Y va a estar próximamente Alan y nuestro compadre Eric también nos va a acompañar Voy ahí. Voy a en cortar cada radio. momento sí. de que este mencionó a Alan de mí, porque esos son celos. <laughs> Dice Riveri, saludos. Saludos Dúo Dinámico, salud. Saludos no, Hombre, comprarito. este, yo hoy no puedo tomar porque me no van a espero te estés poniendo una guarapeta con madre allá en más. Oye, ¿y la boda? ¿Quién era la boda? ¿Era él? ¿Es él la boda o no? O me estoy confundiendo. No me acuerdo, creo que lo estás confundiendo. Sí. No, no me acuerdo quién era la me boda. Me está acordando yo en la tarde que, que venía. Me acuerdo de, de Riverí porque fue el que lo bloqueó Facebook sí, que por que nuestra bloqueó. culpa. Me acuerdo de Bebeto que es nuestro compa ah, que nos ve en la tele allá sí. en el otro lado. Pero el de la boda no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita Riverí, que fue, pues, que no pudo escribir Nostalgia Tejana, que yo pido una disculpa, sí. porque digo, soy productor de Nostalgia Tejana, entonces el programa de esos dos jueves a las 8 de la noche, y hoy por un error me equivoqué y el programa no estaba transmitiendo aquí en Ando TV Rayado, pero me empezaron a mandar mensajes, oye, ¿qué onda con ese programa? Y ya, ya lo corté, borré la, la transmisión y la mandé para, para Nostalgia Tejana. Ahí ya, estuvo muy bueno el programa. Que por cierto, saludos para la brecha. La brecha tejana van, tejano van, que van a ser padrinos de nosotros, van a estar en el, en el, sí, sí. en el festejo, en el festejo. Una... Y el grupo caballero. Ya están. Confirmados ah, ya, ya lo los dos saltaron el lineup. Los dos, ahorita los dos, los dos que ah, están okay. seguros. Okay. Grupo caballero y este la brecha tejano van. O sea, tenemos un tejano, ya tenemos un, un norteño. Mañana me confirman otros, pero va a estar muy bueno. Que la raza nos diga si quién, que lo transmitamos. Yo no quiero transmitir porque voy a ponerme pedo, sí, pero sí, sí. si no lo transmitimos, aunque sea en YouTube. Sigan nuestras a redes sociales bueno. porque tenemos muchas sorpresas, ¿verdad? Exactamente. Sí, muchas sorpresas. Eh, Taday Navarro en Facebook y en Instagram. Exactamente. Taday Navarro en Facebook y en Instagram. Eh, el chile de Twitter casi no lo uso. Este, <laughs> les tenemos ahí muchas este, eh, cosas nuevas. Sí. Vamos a meter sobre la raya el clima. Sí, muy buena. Próximamente sección. en mis redes sociales les voy a presentar a la chica que nos va a acompañar. La chica del clima. La chica del clima. Exactamente. Oye, dice Pedro Real. Dice que te ama y, y está bajando el Twitter. Le decimos Mix. Sí. Mi compadre Mix, él vive en les, de los que jugaba Fortnite, sí. el Play. Mi compadre Mix es de San Diego. Ah, sí que nos invité, Dicen que vale. hay unos tugurios en San Diego. Sí. ¡Ah! ¡Bárbaro! Ahorita que tugurio, quiero mandar saludos a mis amigos del Casino Club, que el miércoles nos vamos a ver. Ahí estaremos. Sigan su, ahí estaremos. Siga, sigan su Facebook, Casino Club. Yo creo que es un juego de, maqui de maquinitas el casino, no sé ¿Qué? la verdad de qué sea, pero me contrataron sí, para hacer una transmisión. El... Vamos a estar ahí apoyando a <laughs> Ya nos dijeron, el miércoles Miércoles vamos a andar. Eh, y saludos para todos, Está, dice, dice Alan. Déjame ver qué dice. Dice a Eric, no le den cheve, porque tenemos junta ahorita. Ah, ¿Qué pasó con eso? Se cancela, dice ya va. Dice, no quiero regaños, por favor. Dile algo a Tadei. Ah, jale. Ya se armó. Ay, <laughs> no, ay, no, Pleito ya, conyugal. Sí, ya, ya, ya. Esto. Y no quiero regaños, por favor, de Tadei Navarro. Ah, bueno, no, pues ustedes sabrán, ¿verdad? Sí, son yeah. cosas de nosotros. Sí. Bueno, ahora sí nos vamos. <laughs> Nada, muchas gracias por acompañarnos, ah, Raza. Una verdad. llamada telefónica, eh, como una vez. <risa> <risa> Nada, muchas gracias por acompañarnos, Raza. Ya saben que estamos este, bien, bien, bien contentos de, de estar con ustedes siempre. Este, hoy por causas de fuerza mayor, por trabajo de Nando, lo sí, tuvimos que hacer jueves, el jueves. Pero es los viernes el programa. Siempre los viernes, bueno, lo hablabas es los viernes. Este, nos vemos eh, el lunes. Lunes en radio. A veces deportes. Radio, A deportes, 93.1 FM, 660 AM. Y ahí vamos a, a seguir platicando de todo lo acontecido de Monterrey, Tigres y el fútbol en general. Todo lo que pase. Oye, este. Ya, rápido, rápido. Saludos a la gente de YouTube. YouTube también siempre nos ah, apoya. Sí, sí, sí. Saludos. Ahora sí, ya nos vamos. Muchas gracias, raza. Adiós. Nos vemos. Oye, lo bueno aquí que nos despedimos como media hora. Sí. Y en radio, <laughs> Ahora sí, vámonos.